Bueno, los incidentes fueron gravísimos, ¿no? Pero lo peor fue lo que ocurrió, además de la previa, que fue justamente en el día de ayer entre los hinchas de Rosario Central, que estaban en la cabecera alta, contra lo inédito de este operativo. Los de Peñarol, que justamente estaban en la baja. Le tiraban el vallado, una cosa increíble. Pero esto no terminó allí. Y Maxi Olivera, al terminar el partido, al finalizar, recibió un piedrazo. Una agresión justamente de los hinchas de Rosario Central. Esperemos que esto no suceda más. Pero para que no suceda esto, seguramente la Conmebol sancionará a Central y jugará sin público. Ahora, es una fiesta. El Maxi Olivera se fue herido. Hizo un descargo. Estoy bien, gracias por los mensajes. Más allá del dolor y unos puntos de sutura, todo bien. Dolido por el resultado y continúa con un mensaje que, por suerte, no terminó en una tragedia. Miren el tamaño del piedrazo que recibió Olivera, el jugador de Peñarol. Y atención con el operativo y lo que ocurra en Uruguay, ¿no?